¿Cómo calcular mis días fértiles? Primero que todo, tenemos que saber cuál es mi fase fértil. Tu fase fértil es el tiempo de mayor probabilidad en el que tus relaciones coitales pueden desembocar en un embarazo. Por tanto, serán los días en torno a tu ovulación, es decir, momento en el que el óvulo ha madurado y se libera del ovario. ¿Cuánto tiempo puede durar la ovulación? La fase fértil puede durar entre 3 y 5 días. Hay que tener en cuenta que su duración depende de la supervivencia del óvulo, así como de la supervivencia y capacidad de fecundación de los espermatozoides. El óvulo, una vez liberado en la ovulación, puede vivir hasta 24 horas y va desplazándose a través de las trompas de Falopio hacia el útero. Por lo general, los espermatozoides sobreviven entre 2 y 5 días. Un factor fundamental para la supervivencia y movilidad de los espermatozoides es el ambiente de la vagina. En la fase preovulatoria, el moco cervical que fluye del cuello del útero de la vagina cambia la acidez de la vagina haciéndola alcalina. Este es el método ideal para facilitar la movilidad y supervivencia de los espermatozoides. ¿Cómo puedo calcular mis días fértiles? Para calcularla, tienes que conocer lo que dura tu ciclo menstrual, que es el periodo entre dos reglas consecutivas. El ciclo menstrual comienza el primer día de la regla y finaliza el día anterior a la siguiente menstruación. Cada ciclo tiene una duración media de 28 días, aunque es frecuente que hayan variaciones entre 21 y 35 días. Por lo tanto, se consideran ciclos regulares, cuando la menstruación o la regla tiene lugares a intervalos más o menos fijos, aunque no sean de 28 días, por ejemplo, pueden ser cada 26, 30 o 32 días. Muchas mujeres creen que la ovulación se produce el día 14 del mes, pero esto no siempre es así, puesto que el día de la ovulación varía en función de la duración del ciclo menstrual. Por tanto, para calcular los días fértiles, debes conocer la longitud de tu periodo menstrual y la regularidad de este. De esta forma podrás conocer cuándo sucede la ovulación. El ciclo menstrual tiene dos fases. La primera parte del ciclo o la fase preovulatoria comienza el primer día de la menstruación y termina con la ovulación. Su duración es variable. La segunda fase del ciclo o fase posovulatoria comienza tras la ovulación hasta el día anterior de la siguiente menstruación. Esta fase suele tener una duración constante entre 12 y 16 días. La duración de la primera fase, al no ser tan exacta, es la que explica que algunas mujeres tengan ciclos largos o cortos, tomando como referencia los ciclos más frecuentes de 28 días de duración. Vamos a considerar distintos supuestos para que entiendas con claridad cómo identificar tus días fértiles. Teniendo en cuenta que la segunda fase del ciclo dura entre 12 y 16 días, solo tienes que restar entre 12 y 16 días a tu próxima menstruación. Si vas a menstruar el 30 de abril, tus días fértiles serían del 14 al 18 de abril. Este es en un periodo regular, normal, de 30 días. Entonces este es el día supuesto del periodo. Le restamos de 12 a 16 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este sería el día 12, 13, 14, 15 y 16. Y ese sería el día 16. Entonces, entre el 14 y el 18 sería el ciclo fértil o el periodo fértil. Y más o menos acá, el 16 y el 17 sería la ovulación. Sería tu ovulación. 8 de abril. Teniendo en cuenta que la vida del óvulo es de 24 horas y la supervivencia de los espermatozoides unas 72 horas. Siempre que tus ciclos sean regulares, aunque no sean de 28 días, lo puedes calcular de la misma forma. Ejemplo, en caso de que los ciclos sean cortos, por ejemplo, un ciclo de 23 días, es muy fácil que se produzca la ovulación el día 9 o el 10 del ciclo, por lo que los días más fértiles están comprendidos entre el día 7 y 11 del ciclo. Bueno, y si tus ciclos son de 23 días, entonces restamos 12 días de 12
a 16 días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Los días fértiles están entre el día 12 y el día 16. 12, 13, 14, 15, 16. Entonces están, los días fértiles están entre el 7 y el 11. Y los días de ovulación serían el 9 y el 10. En los ciclos largos, si tus ciclos son de 35 días, la ovulación tendría lugar en torno al día 21 del ciclo, por lo que el periodo de mayor fertilidad sería entre el 19 y el 23 del ciclo. Si tenemos periodos de menstruación largos, aquí voy a hacer un ejemplo con 35 días, si tu periodo dura 35 días, este es el supuesto que tendría que venirte el periodo, entonces al día supuesto que te viene el periodo, le vas a restar 12 a 16 días, que sería el periodo fértil. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 23 sería el día 12. 13, 14, 15, 16. Y el 19 sería el día 16. Entonces, entre el 19 y el 23 serían mis ciclo fértil o periodo fértil. Y el día 21 y 22 sería el posible día de ovulación. En los ciclos irregulares, se consideran ciclos irregulares cuando estos no siguen un patrón, sino que suceden a intervalos variables. En estos casos, no es tan fácil calcular cuándo tiene lugar la ovulación, por lo tanto, el periodo más fértil. Sería aconsejable hacer un estudio analítico para comprobar si las hormonas sexuales se producen correctamente. Otros métodos complementarios que te pueden ayudar al cálculo de tus días fértiles. La medición de la temperatura basal. Deberás medir tu temperatura por la mañana al despertar, antes de levantarte de la cama y siempre en la misma zona, en la boca, en la axila o en el ano. A esta medición se le conoce como temperatura basal. En una hoja de seguimiento del ciclo anotarás el valor que te marca el termómetro. Irás comprobando que, dentro de cada ciclo existe una diferencia de las temperaturas entre las dos fases del ciclo. Una elevación entre 2 y 5 décimas superior indica la ovulación. Observación del moco cervical. Partimos de que el moco cervical, el flujo que sale de la vagina durante los días fértiles, presenta unas características que facilitan la supervivencia de los espermatozoides. Sin embargo, estas secreciones son algo variables en cada mujer. Hay mujeres que tienen una gran cantidad de moco durante el ciclo, otras apenas lo presentan y es solo en la ovulación cuando aparecen claramente. A medida que se va acercando la ovulación, la sensación de humedad es mayor. El moco se vuelve filante, elástico y transparente, similar a la clara de huevo. Se estira sin romperse más de 2.5 centímetros. Existen otros síntomas que pueden advertir la ovulación, la sensibilidad en el pecho o el dolor ovárico.